Buenos días, damas y caballeros, muchas gracias por acompañarnos en el inicio de esta segunda velada del fin de semana dentro donde vemos al equipo de Saints en terna ofensiva. Mientras tanto, duelo entre... tenemos el compromiso entre las Honey Badgers y las Cardinals. Una vez finalizado este compromiso, que todavía hay muchas telas por cortar en cada uno de ellos,
Entremos a la categoría sub 13 mixta. Under 13 co-ed. Con tres partidos y dos semanas más. Dodo Judy, qué buen movimiento elusivo para seguir en la escuadra mexicana. On first and goal. Bueno, compromiso 13 por 0. Acá viene el pase. Saludan a nuestros compañeros de Shakira que nos acompañan en esta velada. Doble QB para el equipo de Quintana Roo. Busca el Edson incompleto. Un balón que tenga marcado el apellido Paredes. En él, favor llevarlo a la sala de administración del Emilio Arroyo para hacérselo llegar a su propietario. Muchas gracias por su colaboración. Así mismo reiteramos, no se puede ingresar con comidas y bebidas fuera del estadio. Comienza la ofensiva en cancha 1 ante Cyclones. Ya los tres partidos en seguridad, pase incompleto en cancha de cara a los playoffs. Recordar que estos son 3 días de acción. Ayer fue día 1, hoy es día de cierre de ronda regular e inicio de playoff. Y mañana Championship Sunday, domingo de campeonato, donde esperamos verles nuevamente a acompañar y respaldar a cada uno de sus escuadras favoritas rumbo a los campeonatos de este fin de semana del torneo juvenil de Dampío. Último fin de semana de fin del año, así que vamos a gozarlo por todo lo alto con ustedes. Y para este calorcito, ya saben, para los y las mayores de edad, Casa Bruja tiene para ustedes la fría y refrescante cervecita a los mejores precios. Y en completo.
Por su parte, de la Liga, por el equipo mexicano.